Estimados amigos del canal Historias Vivas. En esta ocasión compartimos con ustedes la presentación del libro del profesor Armando Quijada Hernández, titulado Antología del Noveno Congreso Mexicano de Historia. La importancia de este Congreso de Historia que se celebró en el año de 1949 recién inaugurada la Universidad de Sonora, radica en que aquí se congregaron 98 congresistas de fama mundial para presentar sus ponencias relacionadas con Sonora y el noroeste de México. La presentación del libro se llevó a cabo el martes 27 de febrero de 2024 en la Sociedad Sonorense de Historia de Hermosillo, Sonora. Fecha en que el autor del libro cumplió sus primeros 90 años de vida. ¡Felicidades, profesor! Tenemos el honor de presentar la obra Antología del Noveno Congreso Mexicano de Historia, Universidad de Sonora, 1949. Es un honor para nosotros contar con la presencia de este público. Nos da mucho gusto en la Sociedad Sonorense de Historia contar con el auditorio más o menos a la mitad o lleno como en esta ocasión. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Y bueno, vamos a presentar primeramente una breve semblanza del autor para posteriormente proceder a la presentación de la obra por parte del arquitecto César Quijada y del doctor Ignacio Almada Bello. Llegó a la Universidad de Sonora en septiembre de 1949, donde estudió la Escuela Normal de 1949 a 52. Después, la Escuela Preparatoria de 1954 a 1956, ingresando a la Escuela de Derecho, donde estuvo un año. Tiene créditos en las carreras de letra de la Universidad de Sonora y en 1966 se inscribió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Como docente, impartió clases en las escuelas primarias Leona Vicario y Benito Juárez, así como en la Escuela Secundaria Mártires de 1906 de Cananea, Sonora. En septiembre de 1954, se regresa a Hermosillo para cursar la Escuela Preparatoria de la Universidad de Sonora, empezando a dar clases de geografía general el mismo septiembre de 1954 y después de historia general a los alumnos de la Academia Comercial Enrique García Sánchez hasta 1959. Dio la materia de historia general en las escuelas secundarias, preparatoria y trabajo social para organizar la primera unidad de la Universidad de Sonora en Caborca, iniciando con la escuela preparatoria, donde estuvo al frente de ella hasta septiembre de 1975. En ese año fue nombrado director del Museo Regional de la Universidad. En 1978 organizó la Sala de la Revolución en Fonapas y fue asesor en 1984 de la instalación del Museo Costumbrista en la ciudad de Álamos y el de los Yaquis en la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón. Fue subsecretario de Cultura del Gobierno del Estado de 1985 a 1989, director estatal de Bibliotecas Públicas de 1997 a 2003. Ha sido miembro en varias agrupaciones, el Seminario de Cultura Mexicana, Sociedad Sonorense de Geografía y Estadística, Sociedad Mexicana de Antropología, socio fundador de la Sociedad Sonorense de Historia, en 1975, siendo su primer secretario y el segundo presidente de 1978 a 1980. Ha participado en diversos congresos, mesas redondas, coloquios, siendo los más notables Congreso Nacional de Corresponsalías de Seminario de Cultura Mexicana Saltillo, Coahuila, Primer Congreso México-Centroamericano de Historia en Ciudad de México, entre muchos otros. Ha presentado trabajos en más de 30 simposios organizados por la Universidad de Sonora y en más de 20 de la Sociedad Sonorense de Historia. Ha presentado libros y dictado conferencias. Ha escrito más de un centenar de ensayos sobre diversos temas de historia regional. Sus libros publicados son Crónica del Establecimiento
establecimiento del primer presidio militar en Sonora en 1979. Sonora, génesis de su soberanía, 1981. Primera parte del tercer tomo de la Historia General de Sonora en 1985. Cumpas, fragmentos de su historia, en 1992. Paleografía del documento, autos de guerra, practicados por el alférez Juan Bautista de Escalante, año de 1700. Coautor de Caminando por la Pimería Baja, en 2009. Presidente de la Asociación de Pensionados Jubilados de la Universidad de Sonora, profesor Alberto Sotelo Romero, de noviembre del 2012 a 2014. Llevan su nombre una calle de la colonia El Cortijo, sección Pioneros en Hermosillo, Sonora. La biblioteca pública en la comunidad de Los Hoyos, en el municipio de Cumpas. La sala del archivo y exposiciones de la Sociedad Sonorense de Historias. Y bueno, eso es parte del gran currículo del profesor Armando Quijada, que es el que le invitaba el día de hoy. A continuación, cederemos el uso de la voz al arquitecto César Quijada para dar inicio a la primera parte de esta presentación. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí con el profesor Quijada, como él dijo, en sus primeros 90 años. Como ya nuestra presidente lo mencionó, el profesor nació el 27 de febrero de 1934 a las 4 de la tarde en la casa marcada con el número 10 de la calle 10 del pueblo de Cumpas, siendo el hijo menor de doña Francisca Hernández de Coronado y de don Santana Quijada Quijada. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en su pueblo natal, ingresando a la Escuela Normal de la Universidad de Sonora en septiembre de 1949. Durante una de nuestras conversaciones, tomando café colado en su casa, me comentó lo siguiente. En diciembre de aquel año, 1949, durante las horas libres que tenía en mi primer año de la Escuela Normal, iba al aula mayor de la universidad porque me llamaba mucho la atención, cuando me asomaba, de ver puras cabecitas blancas. Aquel joven estudiante entraba a escuchar las ponencias de varios de los participantes del noveno Congreso Mexicano de Historia, el cual presidía el profesor Antonio Pompa y Pompa, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, siendo el anfitrión del Congreso el profesor Manuel Quirós Martínez, rector de la Universidad de Sonora. Años después, ellos fueron maestros, protectores y amigos del profesor Quijada. Por eso, la dedicatoria de este libro es para ellos. En 1969 visitaba el profesor Quijada en la Ciudad de México a don Antonio Pompa y Pompa en la dirección de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, comentándole a don Antonio que el noveno Congreso Mexicano de Historia que se había celebrado en Hermosillo 20 años atrás había sido mucho mejor que los 8 anteriores y de los que le siguieron, tanto por el tema a tratar, que fue el noroeste mexicano, como la calidad y cantidad de los ponentes, tanto de instituciones y universidades nacionales como de los Estados Unidos de América. Lamentándose don Antonio que no hubo en aquellos años presupuesto para poder publicar la memoria. En 1976, siendo director del Museo de la Universidad de Sonora, el profesor Quijada recordó aquel comentario que años atrás le había hecho don Antonio. Así
que inició la búsqueda de documentos que relataran algo sobre el noveno Congreso Mexicano de Historia en el Archivo Histórico, en la Biblioteca y en la Sala Noroeste de la Universidad de Sonora. Búsqueda que poco a poco fue dando frutos, pero tuvo que suspender en el año de 1985 por haberse encomendado nuevas responsabilidades. Retoma la investigación de 1991 a 1997, teniéndola que suspender nuevamente por habérsele llamado a colaborar en la Dirección General de Bibliotecas del Instituto Sonorense de Cultura. El profesor Quijada se jubila en octubre de 2003, pero no dejó sus investigaciones sobre este tema. Fue en 2013 que inicia la redacción del libro que hoy nos reúne, escribiendo el texto con su puño y letra hasta 2017. En 2018 se inicia la captura en computadora, revisándolo varias veces el texto, hasta que finales de ese año quedó el borrador final. Fue en 2023 que el profesor Quijada expresa su deseo de llevar a buen fin el proyecto de la antología, reuniéndose en el mes de octubre con el doctor Ignacio Almada Bey en las oficinas de la Sociedad Sonorense de Historia para que hiciera el prólogo del libro, a lo cual el doctor Almada accedió con gusto. Iniciándose a principios de noviembre de 2023, las primeras reuniones de trabajo con el ingeniero Alberto Pérez Nájera, editor de la revista Pueblo Mío, Historias y Relatos de Sonora. Trabajo que concluyó el sábado 17 de febrero de 2024 a las 8:30 de la hora, horas cuando Alberto Pérez llevó a casa del profesor los libros. Estando yo presente en ese momento, pensé: habemos libros. La fecha para la presentación del libro, aquí en la Sociedad Sonorense de Historia, el profesor la había solicitado desde finales de 2023, durante la realización del simposio de la Sociedad Sonorense de Historia. Creo yo que el profesor nunca se imaginó en qué compromiso nos invitó a participar al editor y a un servidor, pero en fin, ya estamos aquí. La antología del noveno Congreso Mexicano de Historia de la Universidad de Sonora consta de 226 páginas, en las cuales hay 50 fotografías. 14 se encuentran en su interior y 36 forman la galería de algunos de los ponentes que asistieron al Congreso. El Congreso se realizó del 10 al 20 de diciembre y los organizadores de aquel evento académico lo dividieron en tres grandes temas: la época precolonial, la época colonial y la época nacional. En esta ocasión, el de la voz se concentrará solamente en el primero de estos temas. La primera ponencia sobre la época precolonial con la cual se abre el Congreso fue el lunes 12 de diciembre a las 9 horas en el aula mayor de la universidad, con el tema Historia de la Geología del Noroeste de México, presentada por el doctor Federico Mullerier de la Universidad Nacional de México. El segundo trabajo estuvo a cargo de la profesora Ceila Falcón de Guides, con el tema Antropogeografía del Noroeste Mexicano, también de la Universidad Nacional de México. El doctor Eusebio Dávalos Hurtado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, creado apenas 10 años atrás, presentó resumen de los datos conocidos acerca de la antropología física en el noroeste de México y su significación de los mismos. Y los comentarios los hizo el profesor Felipe Sotomayor, también del INAH, quien décadas
En las décadas de los años 60 llegaron a ser destacados investigadores e incluso ocuparon puestos importantes en la institución. La ponencia Lenguas Indígenas del Noroeste de México fue presentada por el doctor John Alden Mason de la Universidad de Pensilvania y los comentarios los hizo el doctor Carl Sauer, distinguido arqueólogo de la Universidad de California. La profesora Bárbara Dahlgren del Museo Nacional de Antropología expuso el tema Áreas Culturales del Noroeste de México en la época prehispánica. La ponencia de Etnografía Antigua y Moderna del Noroeste de México fue presentada por el profesor Wilberto Jiménez Moreno del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También participó la doctora Isabel Kelly, distinguida arqueóloga del Smithsonian Institution de Washington, con el trabajo Provincias Arqueológicas del Noroeste de México y Secuencias Culturales en la misma zona. Continuó el doctor Pablo Martínez del Río, también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la ponencia Los petroglifos y la etapa precerámica en el noroeste de México, comentada por el ingeniero Manuel Bonilla. En total, se presentaron el primer día 11 ponencias, culminando las labores académicas por la noche con la conferencia Raíces y caracteres de la mexicanidad, sustentada por el profesor Gilberto Jiménez Moreno. El siguiente día se presentó la ponencia del doctor Juan Luna Cárdenas, Estudio acerca de la prehistoria de Sonora. Durante las preguntas y comentarios de la anterior ponencia, el profesor Eduardo W. Villa indicó sobre un descubrimiento de un fósil en Arizpe y el profesor Manuel San Domingo comunicó la existencia de restos culturales antiguos en el Cerro de Trincheras y la existencia de un monolito con figuras esgrafiadas en las cercanías del pueblo de Bananoche. Después, el doctor Juan Luna Cárdenas se refirió a las pinturas rupestres de La Pintada, dándole crédito de la información a los señores Heriberto Aja y Fernando Pesqueiro. Por su parte, el doctor Dávalos hizo hincapié que el Museo de Antropología estaba pronto a ayudar en la instalación de un museo en Hermosillo. El tercer día se abrió la sesión a las 10 horas y el primer trabajo fue la distribución de los pueblos según Pfefferkorn, de la señora Carmen de León. Enseguida se expuso la ponencia La religión de los coras y huichores del señor Agustín Romano, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El profesor Jerónimo Vaqueiro Foster, de la Secretaría de Educación, presentó el trabajo titulado Los coras y huicholes a través de su música y sus danzas. El profesor Vicente Mendoza presentó el trabajo Leyendas del Venado. Después, la señora Virginia Rivera de Mendoza expuso el trabajo Motivos mitológicos entre los indios del noroeste de México y el suroeste de los Estados Unidos. Vean ustedes que ya había una gran participación de las mujeres en los estudios de historia, antropología, lingüística, etc. Fernando Pesqueira, director de la Biblioteca de Sonora, dio a conocer la bibliografía antropológica del noroeste de México, cuyos comentaristas fueron el licenciado José Heredia, biógrafo de Sinaloa, y el profesor José Corona Núñez, jefe del Departamento de Antropología e Historia del Estado de Nayarit. Motivos mitológicos en las tribus del noroeste fue el título de la ponencia presentada por la profesora Virginia R. de Mendoza. La ponencia presentada por el profesor Salvador Mateo se tituló Toponimia jeroglífica del noroccidente de México y Zacatecas. El trabajo fue presentado por José Corona Núñez, se llamó Diferentes tumbas prehispánicas en Nayarit. Figuras jeroglíficas en Sonora.
del profesor Manuel San Domingo fue su contribución al noveno Congreso de Historia, donde menciona que los jeroglíficos en Sonora están trazados en rocas con pinturas blancas, rojas y negras, pero también hay grabados en las superficies oscuras de rocas graníticas. Los jeroglíficos de lugares cercanos a Altar y Magdalena son parecidos a otros que existen en Montezuma y Sahuarito. En el Cerro de Aguacaliente, en el noroeste del poblado de La Mesa, municipio de Iñurriz, en unas grutas se encuentran numerosos jeroglíficos, representando figuras humanas y animales de la región. También en este cerro hay numerosas obras defensivas, metates y pedazos de cerámica, ruinas del mismo carácter que se encuentran en la cima de Cerro Grande, al suroeste de La Mesa. Lo cual es testimonio, decía el maestro Manuel San Domingo, de comunidades indígenas. En la sierra de Mazatán, en la cañada de la Tigra, existen unas peñas de 5 metros de altura con inscripciones jeroglíficas de color negro y rojo. Al norte del poblado de Banamichi se encontró una interesante roca de 2 metros de altura y 1.5 metros de ancho, y toda su parte superior está con inscripciones jeroglíficas. Al oriente del mismo pueblo de Banamichi existen grutas cuyas paredes tienen un gran número de jeroglíficos en color rojo. En la Sierra de Conchi fue encontrada hace tiempo una escultura tallada en piedra representando a una mujer. El lugar conocido como Agua Caliente, al oeste de la comunidad de Los Hoyos, en el municipio de Cumpas, existe una cueva con hermosos caracteres en color blanco. A esta cueva se le conoce como la Higuerita. En la Sierra de la Madera, al este del pueblo de Jécoli, en el mismo municipio de Cumpas, existen algunos caracteres jeroglíficos que no han sido descifrados. Son notables los jeroglíficos de cara pintada y de la cañada de los monos que se encuentran en la cercanía del poblado de San Ignacio, cerca de en el municipio de Magdalena. En las inmediaciones de Sonoita, en las estribaciones de la Sierra de Cubaví, existen numerosas inscripciones muy bien trazadas y conservadas. Al suroeste de la comunidad de Terrenate, en el municipio de Iñurriz, a una distancia de 1 kilómetro, hay un peñasco notable que en la parte cóncava, que forma una especie de silla y cuyo respaldo fueron grabados jeroglíficos. En el cajón denominado del Giosarit, que conduce sus aguas hacia el río de Chinapa, se encuentran algunas cuevas y en ellas están pintados muchos jeroglíficos. Admiramos, pues, del profesor Manuel San Domingo, su conocimiento sobre la gráfica rupestre de Sonora, tampoco tomada en cuenta en aquellos años. Por último, el último trabajo del tema general de la época precolonial fue la bibliografía antropológica de Sonora del señor Fernando Pesqueira. Este trabajo consta de 82 fichas bibliográficas que posteriormente a la realización del Congreso el autor lo publicó, formando hoy parte del acervo de la Sala Noroeste, ubicada en el edificio del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Durante las jornadas del noveno Congreso Mexicano de Historia, se presentaron más de 30 ponencias sobre antropología y sus diversas especialidades. Por último, solo me resta invitarlos a que adquieran el libro y conozcan más detalles de lo anteriormente expuesto. Gracias. Estimadas y estimados lectores, tienen en sus manos la antología del noveno Congreso Mexicano de Historia celebrado en la Universidad de Sonora en Hermosillo en diciembre de 1949, que ha sido compilado por el profesor Armando Quijada Hernández para rescatar del olvido
dicho congreso y difundir sus logros vertidos en ponencias y comentarios que hoy pueden considerarse notables, como el inventario de monumentos y figuras precolombinos que ofreció Manuel San Domingo y al que aludió el doctor César Quijada, y ponencias acerca de la incursión de José María González Hermosillo en el noroeste novohispano y sobre las primeras décadas de la historia de Sonora como entidad federativa. El contexto para entender el texto y la motivación del profesor Orlando Quijada Hernández para compilar, editar y publicar el libro lo desarrollo en los siguientes párrafos. Llama la atención el poder de convocatoria en el país. Vito Alessio Robles, un historiador de Coahuila, muy prestigiado, que había participado incluso en episodios de la revolución en los años, de la postrevolución en los años 20. Francisco de la Maza, el gran historiador del arte colonial, que ya despuntaba con contribuciones sobresalientes. François Chevalier, un experto en el medio agrario y de la frontera norte de la Nueva España. Berta Ulloa, la futura profesora del Colegio de México y autora del libro La Revolución Intervenida. Clementina Díaz de Obando, una experta en la novela histórica en México. Gloria Grajales, Carmen Huerta, María Elena Galaviz, María Teresa Mateos, Antonio Pompa y Pompa, director de la Biblioteca Nacional. Atanasio G. Sarabia, con obras de historia sobre el estado de Durango. Agustín Cue Cánovas, Manuel González Ramírez, a quien debemos la confección del archivo que está ahora en el AGN, quien me ayuda, que tiene su propia guía, su propio catálogo, y que está ahí dispuesto ahí para que lo consultemos, y del cual editó, en base al cual editó las obras de manifiestos, planes políticos, la caricatura en México y otros dos más. Y por cierto, dejó anunciados dos obras, una de ellas sobre los yaquis en la tercera de Forros y algunos de estos libros, y eso ya no alcanzó a publicarlos. Ernesto Lemoán, Vicente Teme, un fundador del Colegio Michoacán en las siguientes décadas. Vicente T. Mendoza, el experto en corridos mexicanos por décadas hasta la fecha, en la colección Breviarios del Fondo de Cultura se sigue consultando, leyendo, estudiando el tomo de Vicente T. Mendoza sobre los corridos. Luis Chávez Orozco, José Ignacio David Lagaribi, Arturo Arnaiz Ibré, un polígrafo que mantendrá por décadas unas columnas acerca de la historia de México, en el siglo XX sobre todo, en los periódicos de la Ciudad de México. José Antonio Ortega Medina, experto en las relaciones entre México y Estados Unidos. Manuel Carrera Estampa, fundador del Colegio de México. Fernando Pesquera, aquí en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Manuel San Domingo, el experto en historia regional del noreste de Sonora en aquellas décadas. Manuel Quiroz Martínez, rector de la universidad y autor de una biografía sobre el general Obregón. Antonio Nakayama, historiador de Sinaloa. Héctor Olea, también historiador de Sinaloa. Eduardo W. Villa y Francisco Realmada, dos historiadores regionales de Sonora y Chihuahua que han dejado una huella. Todavía seguimos consultando el diccionario de Almada. Al abrir resongan y finalmente terminan citándolo. Entre las iniciativas presentadas en las ponencias, es muy interesante esto, o sea, tenían iniciativa, no se arredraban. Se halla conservar la toponimia indígena, crear una editorial,
resaltar la importancia de la divulgación científica para preservar el acervo cultural de Sonora, como la pintada, así con todas las letras, está allí puesto, entre otras más. También en una de las sesiones se presentó el diccionario de Historia, Geografía y Biografía Sonorenses por su autor Francisco Realmada, con más de 1.700 páginas mecanoscritas, ¿no? En la sesión del viernes 16 de diciembre de 49 se registró una serie de intervenciones acerca de la importancia de conocer las ideas de los habitantes de una región y de estudiar las ideas en México. El presidente del Congreso, profesor Antonio Pompa y Pompa, alentó el diálogo al respecto y propuso a la Asamblea que se formara una comisión para el estudio de las ideas en México, integrada por Gabriel Saldívar, Arturo Monzón y François Chevalier, lo que fue aprobado. Cabe señalar que para 1948, a partir del Congreso de Historia Patria celebrado en Guanajuato, el anterior a Hermosillo, se observaron, de acuerdo a Luis González y González, tres corrientes historiográficas: los narradores, los historiógrafos, reunidos por Silvio Zavala, entonces en la cúspide de su trayectoria como fundador y promotor de instituciones que impulsaran la investigación y la docencia en la historia, y los filósofos de la historia, estos últimos encabezados por José Gaos, en compañía con Leopoldo Sea, Luis Villoro, Ricardo Guerra, Emilio Uranga y Jorge Portilla. Probablemente, las intervenciones a favor del estudio de las ideas se debieron a los discípulos. Uno de los hilos conductores de su enfoque es conceder mayor importancia a las ideas que a los hechos, a las ideas del observador, del testigo, del historiador, más que a los hechos mismos. Esto representaba un giro epistemológico radical en la época y tiene todavía mucha actualidad entre nosotros. Los congresos de Historia Patria se venían celebrando en Oaxaca, 1933, Mérida, 1935, Monterrey, 1937, Morelia, 1940, Guadalajara, 1942, Jalapa, 1943, Guanajuato, 1945 y Hermosillo, en 1949. José Antonio Ortega Medina, testigo como ponente en los congresos realizados a partir de 1942, organizados por el historiador de Guanajuato, Antonio Pompa y Pompa, aseguró en 1986, cito: "Los alcances y resultados que se obtuvieron del diálogo entre historiadores de las diversas regiones del país con los residentes en la capital". De acuerdo a Mora Muro, el lugar del añejo pleito entre antiguos y modernos, entre liberales y conservadores, entre izquierdas y derechas, entre dogmáticos y eclécticos, entre librescos y practicones, entre amantes de las notas de pie de página y quienes tienen fobia a estas, a lo largo de estos congresos, los desencuentros entre facciones disminuyeron de intensidad. Varios procesos concluyeron para lograr este resultado. Entre ellos se halla la profesionalización de la historia gracias a la creación de instituciones educativas autónomas y a la oferta transparente de becas, la Guerra Fría, que trajo la reconfiguración política internacional de la posguerra y el reacomodo de la relación entre el régimen político de la posrevolución, las clases medias y las instituciones de enseñanza superior después de la bonanza vivida en el país durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Un ejemplo de esto último es el gobierno del general Abelardo L. Rodríguez en Sonora, 1943-1949, el único expresidente que fue posteriormente gobernador de su estado en el siglo XX mexicano, el cual estuvo caracterizado por modernizar la infraestructura de Hermosillo y de la universidad y por detrás del movimiento campesino independiente en el sur de Sonora. Enseguida,
Argentina vino la construcción sucesiva de 3 hidroeléctricas en las cuencas de los ríos Yaqui y Mayo. El gobernador Ignacio Soto, 1949-1955, continuó la política establecida por el gobierno del general Rodríguez de favorecer los asentamientos urbanos de la faja costera a expensas de la sierra y buscó legitimar su gobierno luego de unas elecciones controvertidas. También en 1949 se celebró en Monterrey el primer Congreso Mexicano Norteamericano de Historia, evento que puede tomarse como, cito, signo de la época y del nuevo clima político de la posguerra y que formalizó el intercambio historiográfico y académico entre ambos países. Así, gracias al interés y al esfuerzo generosos del profesor Armando Quijada Hernández, podemos ahora darnos cuenta de lo que se expuso y discutió en el noveno Congreso Mexicano de Historia celebrado en la Universidad de Sonora en diciembre de 1949. Esta versión busca motivar nuevas indagaciones acerca de la agenda de este evento. Cabe reconocer que el profesor Quijada mantuvo un compromiso personal a lo largo de la compilación, edición y publicación de esta antología, por lo que cabe felicitarlo una vez más. Gracias. Y el mejor regalo que estoy recibiendo es la presencia de todos ustedes en esta presentación de mi libro. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y espero pues que continúen asistiendo a las presentaciones de los libros aquí en la Sociedad Sonorense de Historia. Deseo agradecer a la historiadora doctora Pamela del Carmen Corella Romero, presidenta de la Sociedad Sonorense de Historia, por darnos la oportunidad de esta presentación. También deseo agradecer al doctor Ignacio L. Almada Bey por el interés que siempre ha tenido o tuvo para la publicación de este libro desde que le hacía comentarios a él cuando lo estábamos estructurando. Pero también le agradezco mucho que haya presentado el libro y sobre todo ha escrito el prólogo del mismo. Creo que eso le da más valor al libro. Al arqueólogo César Quijada le agradezco mucho su constante preocupación para estructurar el libro. Preocupación que se inicia cuando yo le platicaba del proyecto de hacer el libro. Preocupación que junto con el editor, el señor Alberto Pérez Nájera, aquí presente, ellos dos en los últimos días estuvieron muy interesados, sacrificando incluso tiempo para que el libro saliera lo más limpio posible. Bibliógrafos y especialistas en otras disciplinas afines a la historia, que reunía cada 2 años en distintas ciudades de la República,
a lo más distinguido, respetado y valiosos integrantes de la intelectualidad mexicana para expresar, analizar y discutir temas, problemas y logros de la historia nacional. Del 10 al 20 de diciembre de 1949 se realizó en la Universidad de Sonora la novena sesión plenaria del Congreso Mexicano de Historia. La universidad tenía entonces 7 años de haber iniciado sus actividades académicas y sus instalaciones comprendían 2 edificios, el que conocíamos como principal y el que ocupó la escuela secundaria y después la escuela de letras, además de una amplia sala de usos múltiples donde se realizaron las mesas redondas de aquel congreso, hoy las oficinas de vicerrectoría. La presidencia de la Comisión Permanente del Congreso Mexicano de Historia la ocupaba el profesor don Antonio Pompa y Pompa, intelectual de muchos méritos, miembro activo de varias instituciones científicas nacionales y extranjeras, entonces director de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, Historia y Etnología. El rector de la Universidad de Sonora era el profesor Quirós Martínez, profesional de reconocida trayectoria como educador e instituciones de la Ciudad de México y de merecido prestigio como funcionario en la Secretaría de Educación Pública en varios estados de la República. Los profesores Antonio Pompa y Pompa y Manuel Quirós Martínez fueron los de mayor responsabilidad en la organización de este congreso. A ellos unía una firme amistad surgida en los años 30, cuando formaron parte de agrupaciones que favorecieron a intelectuales españoles trasterrados para que se incorporaran a instituciones científicas y de educación superior en nuestro país. De 15 años de edad, ingresé a la escuela normal, entonces en la Universidad de Sonora, en septiembre de 1949, y en diciembre siguiente, durante el desarrollo del Congreso, en horas libres de clase, tuve oportunidad de escuchar exposiciones de algunos ponentes y comentarios de varios participantes. Por primera vez escuché palabras y expresiones propias de las ciencias antropológicas y lugares, fechas y nombres de personajes de nuestra historia. Imposible imaginar entonces que los organizadores de este congreso, años después, serían mis maestros ex cátedra, mis protectores y mis amigos. Debido a que no se publicó la memoria de este congreso y dada la importancia que representó para Sonora y en particular para la universidad, por lo ilustre de sus participantes y por la importancia de sus trabajos en la historiografía del noroeste del país, fue lo que me motivó a investigar, rescatar y organizar documentos que se generaron durante el desarrollo del Congreso, para lo cual
tuve como fuentes principales el Archivo Histórico de la Universidad de Sonora, el repositorio de la Sala del Noroeste y la hemeroteca de la Biblioteca Fernando Pesqueira de la propia universidad. Los trabajos aquí publicados constituyen parte de lo mucho que aportó este Congreso a la historia general y que por desconocimiento no se le ha dado la importancia debida. Mi idea al realizar esta publicación es que la novena reunión plenaria del Congreso Mexicano de Historia no continúe en el olvido de la comunidad universitaria, porque su realización constituyó un hecho muy notable en los tempranos tiempos de la universidad. Así escribí lo que es la parte introductoria a este trabajo, en el cual, pues como ustedes ya lo escucharon de los comentadores, pues fueron personajes de talla internacional algunos. 36 de los participantes en este congreso los pueden ustedes encontrar sus datos biográficos y el catálogo de sus obras en la Enciclopedia de México, editada durante el gobierno del licenciado López Portillo. Lo que escribí en la conclusión del libro dice: la organización de este congreso tuvo características especiales, pues incluyeron personas e instituciones del país y del extranjero. Sus coordinadores fueron los directivos permanentes del propio congreso, integrado por 13 destacados historiadores nacionales, quienes nombraron un patronato de honor donde se incluyó al licenciado Miguel Alemán Valdés, entonces presidente de la República, y 12 intelectuales del más alto nivel. También fueron miembros de honor 13 extranjeros, gobernadores e historiadores del suroeste de los Estados Unidos, y se nombraron 33 delegados, uno por cada estado y territorio de la República. En Hermosillo, ciudad sede del Congreso, se integró un comité regional con 15 miembros entre historiadores locales y profesores de la Universidad de Sonora. Este comité, además, contó con 32 consejeros y 7 miembros de honor, entre ellos el general Abelardo L. Rodríguez, 10 sonorenses notables radicados en la Ciudad de México, se integraron como delegados a este comité regional. Fue así que los directivos permanentes del Congreso lograron que 136 personas de diferentes lugares y profesiones formaran parte en la organización del noveno pleno del Congreso Mexicano de Historia. La notable organización del Congreso originó que se inscribieran en él destacados historiadores, antropólogos y otros intelectuales mexicanos y algunos extranjeros, aportando con sus investigaciones
conocimientos inéditos sobre la historia del noroeste de México. Las sesiones de trabajo del Congreso se realizaron en mesas redondas, presentándose 75 ponencias, 14 de ellas con temas de la época precolonial del noroeste de México, 28 con temas de la época colonial y 33 temas correspondientes a la época nacional, interviniendo en su presentación 58 expositores y 40 comentadores, por lo que la participación sobre la temática del Congreso fue de 98 congresistas. En este Congreso se notó la presencia de mujeres, pues 9 de ellas fueron expositoras de sus propias investigaciones. 12 contribuyeron con sus comentarios, 16 acompañaron a sus esposos en sus presentaciones y 3 asistieron como observadoras, sumando 40 mujeres procedentes de diversos lugares del país y del extranjero, las que estuvieron presentes en el pleno del Congreso. Además de los congresistas que presentaron trabajos, de quienes los comentaron y sus acompañantes, concurrieron representantes de diversas instituciones nacionales y de algunos estados, y sin contar la presencia de profesionales locales y profesores y funcionarios de la universidad, el número de asistentes procedentes de otras ciudades superó los 120, cifra que consideramos elevada si tomamos en cuenta que no era fácil en aquellos años viajar hasta Hermosillo, dificultad superada por la eficiente organización del Congreso y por el interés de los investigadores de entonces por el escaso conocimiento de una región de escasa información histórica. La cantidad y calidad de trabajos presentados en el Congreso no se publicaron. Una memoria de él hubiera sido de incalculable valor para la historiografía del noroeste de México. Algunos participantes del Congreso posteriormente publicaron sus trabajos, como lo hizo el doctor Miguel Domínguez, quien publicó La Guerra de Independencia en el Noroeste de México. Fernando Pesqueira mandó imprimir la bibliografía antropológica e histórica del Noroeste de México. En el marco del Congreso, la tarde del día miércoles 14 de diciembre de 1949, el profesor Francisco R. Almada presentó en 1721 hojas manuscritas su obra Diccionario de Historia, Geografía y Biografía Sonorense, que 3 años después, bajo los auspicios del gobierno del estado de Sonora, se imprimió en la ciudad de Chihuahua, convirtiéndose desde entonces esta obra de indispensable consulta para historiadores e interesados en el conocimiento de la historia de Sonora. Otro de los trabajos presentados en el Congreso que posteriormente se publicó fue el presentado por el profesor Manuel Quirós Martínez, referido a los primeros años de la Universidad de Sonora. Este trabajo
aumentado y corregido, el autor lo tituló Monografía Histórica de la Universidad de Sonora, que, mecanografiado, estuvo abandonado por más de 40 años, en realizándose su primera edición en 1999 y una segunda edición en 2018. Sobre esta obra quiero comentarles algo personal. Mi esposa, Micha, encontró en mecanografiada en papel cebolla. Posiblemente algunos sepan que era el papel cebolla. Me lo llevó eso al museo. Yo me encontraba en el museo, en un cubículo, no en una vitrina. Y allí me di cierta información y le agregué una pequeña biografía del profesor Manuel Quirós Martínez y logramos que lo publicara la prensa universitaria en 1999. Después logramos que se subiera a la página de la universidad en internet y después también se hizo una segunda edición a través de la Asociación de Jubilados de la Universidad de Sonora. El interés mío era de que las nuevas generaciones de universitarios sepan cómo se inició la universidad, porque en ese libro, muy bien documentado, se inicia con el discurso de Herminio Ahumada el 10 de agosto de 1938, donde propone la fundación de la Universidad de Sonora. Y vienen también ahí las primeras escuelas, el nombre de los primeros maestros, el nombre de los primeros alumnos en aquellas primeras escuelas. Es una historia de los 10 primeros años de la Universidad de Sonora. Terminado el congreso, en notas de periódicos locales, se manifestó que lo extraordinario del evento estimularía a historiadores y nuevos valores universitarios a realizar amplias investigaciones sobre historia regional, pero aquel entusiasmo no llegó de inmediato. Tuvieron que pasar 25 años para que en la Universidad de Sonora se creara el Instituto de Investigaciones Históricas, se organizara el primer simposio de historia de Sonora en 1975, se fundara esta Sociedad Sonorense de Historia y una década después se fundara la escuela de historia con la licenciatura en la Universidad de Sonora. Muchas gracias.